tenemos ya aquí la actualización de Spider-Man Far From Home. Ya está en este momento actualizándose el juego, según yo, no he entrado, pero creo que ya se está actualizando. Y pues bueno, la verdad es que el tráiler está bastante bestia. Creo que el tráiler nos va a tirar un spoiler de la película. No se los voy a comentar, pero tiene algo que ver con la gema del tiempo. No sé, me da mi impresión. Pero no importa. Vamos a comenzar con los detalles de la actualización del mes de julio. Tenemos la actualización de Spider-Man Lejos de Casa. Hablando de Spider-Man Lejos de Casa, también nuestros amigos de Beautiful Halo han hecho una promoción para las ropas promocionales de la película. Si les gustan las sudaderas o las playeras, pueden ir al link que está en la descripción de Beautiful Halo para que vean los diseños de Spider-Man Lejos de Casa, solo en cines. Cinemex, patrocíname, gracias a Dios. Un beso. ¡Excitante! Vamos a comenzar rápidamente, porque pues está bastante interesantona. Vamos a comenzar que han añadido 3 nuevos personajes. Tenemos Electro, Molten Man y Hydro Man. 3 personajes nuevos. Tenemos el primero, que es villano, es de combate y se puede obtener en los cofres de héroe premium, en los cofres gratuitos, en los selectores de biometrías y en el laboratorio, en el selector de biometrías o en el procesador de biometrías de combate. Tenemos que de liderazgo tiene todas las defensas. Va a ser posiblemente un personaje que aguante bien los madrazos. Luego vamos a ver la review completa para ver los efectos de la habilidad. El segundo que tenemos es Hydro Man. Es un personaje detonante, super villano. Y tenemos que se puede obtener también de los cofres de héroe premium, en los cofres gratuitos, en el selector de biometrías y en el laboratorio, en el procesador de biometrías de detonación. Y vemos que tenemos inmunidad a desangrado, inmunidad a fractura e incrementa la defensa física. También vamos a tener review en el canal, 100% real, no fake, un link mega. Y por último tenemos a Electro, que también fue confirmado en un sneak peek. Y tenemos por aquí que es un villano velocista que se obtiene con 20 biometrías diarias, un personaje de paga. Menos mal es en el paquete original porque no es X-Men. Eso está mejor porque puedes conseguir más personajes comprando el mismo paquete. Luego tenemos que el liderazgo está bastante bueno. Bueno, si los 6 siniestros estuvieran bien en el juego, tenemos que aplica todos los 6 siniestros, todos los ataques, todas las defensas y todas las velocidades. Parece ser que vamos a sustituir al buen buitre por este compa, por Electro, en la batalla de alianza de velocidad, puede ser. También vamos a tener review de este compa. Y luego tenemos 4 nuevos uniformes y uno me llegó de mucha sorpresa. Tenemos por aquí el uniforme de Spider-Man de 1700 a 1050 cristales. Supongo que estos dos van a ser sinergia. Yo creo. No sé si dice por aquí. Pero yo creo que van a tener sinergia. Luego tenemos que tiene el uniforme, tiene incrementar el índice de esquiva. Y se aplica a... A él mismo incrementa todos los ataques, todas las velocidades y el daño crítico y remover incapacitación, que está interesantón. Luego tenemos el uniforme de Spider-Man 2099, que este dije, what the fuck con este vato que hace aquí. Y está muy bueno el efecto, incrementa el daño a la clase supervillano. Está bastante fresco este uniforme. Y pues bueno, el efecto está súper chido. Y aquí tenemos posiblemente un spoiler de la película. Tenemos a Misterio, sigue siendo súper villano. En la película parece que va a ser bueno, pero... ¡Spoiler! ¿Quién sabe? Ojalá y no sea spoiler. Y tenemos que aplica él mismo. Aumenta o tiene el 25% de probabilidad de penetrar con escudo, super armadura e invencible. Inmunidad a todo el daño. Y tenemos aumento del 50% de todos los ataques. Y todo el daño se reduce en 66%. La verdad es que los 3 uniformes, bueno, los 4 uniformes tienen muy buenos efectos. Se ven bastante interesantes. Y ya los quiero probar porque ¡ay! Se ven chidos, se ven chidos. Ok, aquí dice... Spider-Man Lejos de Casa y Spider-Man Lejos de Casa Steel Suit son uniformes de sinergia. Se agregaron 10 personajes más para despertar el potencial y poderlo subir a nivel 70. Tenemos a Hombre Fundido, Hombre Hidráulico, Electro, Misterio, Spider-Man 2099, Buitre, Hombre de Arena. Qué cagada, ¿no? Tradujeron todos menos Sandman, Rhino Craven y Lagarto, que tampoco está traducido. También nivel 70. Y luego tenemos un tier 3 que dije, ¿qué cojones hace este compa aquí en tier 3? El tier 3 de Doctor Strange, güey.
Pero nos hicieron caso a todos los fans, todos pedíamos esta animación de la batalla contra Thanos en Infinity War. Y la verdad es que está bastante fresco. Obviamente también vamos a tener review de Doctor Strange en Tier 3 y vamos a ver exactamente lo que hace. Y la verdad es que la animación se ve bastante, pero bastante bien. También tenemos aquí una nueva batalla legendaria. Como ya es habitual en cada película, ¡pum! Batalla legendaria. Tenemos la batalla legendaria de Spider-Man. Y pues por aquí tenemos que también va a tener modo extremo, que ya no es nada nuevo. Tenemos por aquí que son 3 niveles y las recompensas, pues, más de lo mismo, ¿no? Un poquito más de caca. Pero bueno, no importa. Tenemos aquí el modo extremo y vemos que tiene un selector de CTP. Y luego dices, ¡ay, qué chingón! Pero, ¿qué crees? Tienes que tener Spider-Man al máximo. Como Capitana Marvel, que te piden el tipo 6 al máximo. Según yo, es esto, tener el tipo 6 de Spider-Man. Entonces, está algo tardado conseguir ese selector de CTP. Y tenemos también mejoras en los Urus y agregaron una bendición de Odín. ¿Quién sabe qué es esa madre? Vamos a investigar rápido. Dice, mejora de Uru para mejorar tu personaje, las características de tu personaje. Para mayor comodidad. Ok. Convertir y mejorar Uru tiene función. Otros materiales requeridos para combinar Urus han sido removidos y cambiados en equilibrio. Ok. Qué bueno, porque era bastante caro. Aunque combinar, nomás tienes que poner dos de la misma y combinarlo y te daba un Uru. No sé qué habrán cambiado de ahí. Ahora simplemente necesito un Uru como material para combinar, para tener un mayor Uru. No tiene sentido porque siempre te pedían uno y uno, pero bueno. O sea, te pedían, si vas a combinar de una estrella, ocupas uno de una estrella, por ejemplo, de defensa física y uno de una estrella de defensa física. Y se combinaban para darte algo totalmente aleatorio. Esto yo lo veo exactamente igual. Puedes combinar los Urus usando el mismo grado, independientemente del tipo. Esto ya estaba. Los Urus se obtienen del mismo tipo. What the fuck, wey. Puedes adquirir diferentes tipos de Uru combinando diferentes Urus. Ok, ya estaba. Incluso cuando se combina un Uru mítico y una bendición de Odín, el resultado será aleatorio y no garantiza otra bendición de Odín. What the fuck, wey. Al combinar las bendiciones de Odín, puedes recibir un Uru mítico como resultado. ¿Y qué cojones es una bendición de Odín? No me digas que seas una... Y nos tira una bendición porque no me gustaría. Ahora puedes usar el botón combinar todo para combinar sus Urus por lotes para su conveniencia. Ok, luego tenemos un cofre como de check-in de la alianza. Que no sé qué tiene que ver esto. Así, toma, en la cara. No te explican nada, nomás te dicen alianza check-in. Ahí está, toma. Tenemos por aquí. Recuerden que el modo de juego de Raid Bowls, creo que se llamaba así. Que te metías, peleabas con un jefe y te daban un cofre, ya fue removido. Y agregaron esto, que tal vez es simplemente iniciar sesión de la alianza y te van a dar puntos, o no tengo ni idea, no explicaron nada. Ahora puedes ordenar su ventana de Urus disponible. Ah, ok, ya los clasificaron por, en plan por color. Bueno, se añadió una nueva bendición de Odín mejorada. La bendición de Odín está disponible combinando 6 Urus de 6 estrellas comprados en la tienda o como recompensa de jefe mundial. Ah, ok, se puede conseguir de 3 maneras. Combinando Urus de 6 estrellas, comprándolos o como recompensa del jefe mundial. Ok. La nueva bendición de Odín contiene 2 opciones, ambos de los cuales aumentan cuando se amplifica el Uru. Ok, vemos aquí el icono de la bendición de Odín. Pero, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es como un Uru? ¿Qué es esto? Se ha agregado la guía para nuevo sistema de Uru, combinación de Uru y misiones dentro de la Academia de S.H.I.E.L.D., lo que hay más misiones. La combinación de logros de Uru se agregará en lugar de Uru Change y convertir... Ok, no. Parece ser que solamente van a cambiar misiones. Los Urus equipados pueden desequiparse por un precio determinado. Eso creo que ya estaba también. Equipa el Uru... Equipa el equipo... ¡Excitante! Ponle a tu personaje Urus para aumentar su efectividad en batalla. Puedes adquirir varios tipos de Urus de cofre encantado, incluida la nueva bendición de Odín como posibles recompensas. Me vale madre. La probabilidad. Che, traducción de estas culeras, güey. De que este paquete se publique en algún momento en el foro oficial, así que asegúrese de sintonizar. Haga clic aquí para ver la tabla de probabilidad. Ok, ahorita vamos a revisar esto. Retira la alianza, es removida de Raid. Está todo pésimamente traducido esta madre, güey. Creo que yo traduzco mejor, güey. Dice que el modo de alianza fue removido y se puso alianza o recompensas de alianza. Ok. Y te ponen alianza checking chest tier 1, que en el cofre de tier 1 puedes conseguir Uru. El nivel de cofre de registro de alianza que recibirá en función del número de miembros de alianza que hayas registrado previamente. Ok. Creo que todos nos tenemos que registrar para que suba el nivel del cofre de alianza.
y te va a llegar el cofre directamente a tu bandeja. Además, queríamos que el proceso de solicitud fuera de alianza más conveniente para los nuevos miembros. Las siguientes funciones se han agregado en la ventana de aprobación por inicio de la alianza. Yo lo veo igual. Se mejoró la función de clasificación para el nivel y último registro. Se ha mejorado la capacidad de verificar el historial de acceso resident. No sé a qué se refiera. Ni está en español y no le entendí nada. Modo de entrenamiento de batalla añadido en el evento mundial. Para ayudar a los agentes a prepararse para la próxima batalla contra los villanos. Ah, ok. Es para que entres y pruebes el equipo. A ver, se lo resumo. Va a haber el modo de entrenamiento con el equipo que te va a tocar en la batalla original, ¿no? En la que te da recompensas, la que está actualmente. El modo de entrenamiento es para que entres y hagas tu estrategia. Y te va dando tu puntuación, ¿no? Y puedes hacer exactamente lo mismo para conseguir el puntaje o superar tu puntaje en la batalla real. Tienes nomás dos entradas. Así que, ok. Tenemos colección de uniforme de Spider-Man, que también esto ya no es nada nuevo. Y nos piden a Hydro-Man, Molten-Man, Spider-Man y Misterio. Nomás dos uniformes en mítico. Ok, está fácil. Dos uniformes en mítico y dos personajes posiblemente en 6 estrellas. Con 1,000,000 de cristales, ¿quién lo consigue eso? Y tenemos mundo de batalla. Y luego tenemos que ahora podemos mejorar el equipo con cristales. Si mejoras con cristal y te da pura ultra mejora, pues vale la pena. Pero si mejoras con cristales y aún así te puedes dar mejora, no nos va a servir absolutamente de nada. Esto ya no es divertido, es triste. Los paquetes de los Ultimates ahora se pueden comprar a través de adquirir personajes en la tienda del juego. Pero estos no son Ultimates, tal vez de los nuevos nomás, también esto es siempre sale. El cofre de suministro de Tony Stark se ha mejorado una vez. ¿Ha mejorado una vez al mes? ¿Qué? Aquí dice que nomás se puede comprar una vez. Traducciones de Google, increíble. Muchos enojados. Y pues bueno, desde aquí está el resumen de la nueva actualización. La verdad, lo único que se ve bastante bueno son los uniformes. Los efectos se ven súper bien. Ya esperemos a verlos. Los nuevos personajes, pues no leí las habilidades. Ya que los tenga y les haga review, les podré decir. Pero en el tráiler se ven que o van a aguantar bien los golpes o se van a poder proteger bastante bien. El tier 3 de Doctor Strange no me lo esperaba, pero la animación me gusta. También lo vamos a probar. Y pues el resto, pues yo no juego esos modos de juego. Entonces, a quien le juegue, a quien los juegue, posiblemente le beneficie o tal vez no le beneficie en nada. Y por primera vez nos ponen la tabla del porcentaje que tienes para obtener el Uru. O bueno, en este caso deberían de sacar también una tabla para los cofres premium, una tabla para los ETPs premium y una tabla para los cromos premium. Porque esto creo que ya hasta la Google Play ya está exigiendo a los que ponen cajitas aleatorias que tienen que poner exactamente cuál es la probabilidad de obtener el objeto. Y vemos que para obtener la bendición de Odín tienes un 0.2500% de obtenerlo. ¿0.2500? ¿Y cuánta probabilidad tendrás de obtener un CTP? ¿0.00003? ¿Y en mi cuenta .00001? ¡Fuck, güey! Y pues bueno, desde aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Ya tenemos la actualización, que posiblemente termine por ahí de las 11 de la noche, hora México, para los que siempre están preguntando. No sé cuándo empezó el mantenimiento. Igual termina hasta la 1 de la mañana, como es normal. No lo sé, pero bueno, ustedes atentos. Si no entran hoy, entran mañana. No se esponjen. Es una actualización. Tienen 25 días para conseguir las cosas. Así que no se estén desesperando. Jueguen tranquilidad. Diviértanse, que es lo más importante, que para eso estamos jugando. Ahora sí me despido. Tienen mis redes sociales en la descripción por si gustan seguirme. Un like, una suscripción, un comentario se agradece. Y si llegaron a esta parte del video, dejen Far From Home. Y sabré que llegaron hasta acá. Y nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillo. Fin de la transmisión.